Bueno, aquí está en la zona de Manacor, esas son una pequeña urbanización que ha un par de playas, esas Calenguila, pues tenim Calamandía, romántica. Y aquí la mayoría de los clientes son propietarios, son suizos, alemanes, ingleses, vienen mallorquins también, y bueno, y lo que veis vosotros. El chiringuito el va a hacer mi padrí, y después ya mi madre y yo lo han agafat, es de la familia, y lo duim pues ambiente familiar. Y fa 25 años, ya que lo duim nosotros, lo explotam, y només tenim obert de día, porque basta, massa feina. Tenim pla mallorquins, que mi mare està a la cuina, fa tombet, fa aubergines rellenes, fa conill amb ceba, i és el que més després pla combinant, evidentment, però el que més és la cuina de mi mare. Nosotros somos de un pueblo de Madrid, somos de Chinchón, y hemos venido decidido a pasar de vacaciones porque los niños querían montar en avión, principalmente por el avión. Luego decidimos Mallorca porque, bueno, es una isla que promete, hay mucho turismo y está muy acogedora. Es el segundo día que estamos y vamos a hacer todas las calas, en principio de aquí de la zona sur, y luego ya nos iremos a la zona de Tramontana. No hemos llegado porque queremos recorrer todas las calas de Mallorca, todas. Nos han dicho que hay una muy bonita y esta es, nos han gustado mucho esta. Descansar un poquito y luego seguir ruta, seguir descubriendo cosas bonitas. A mediodía yo normalmente soy de la cocina. Vale. Lo que pasa es que, claro, como aquí normalmente solemos librar y cada una está en su sitio, cada, por ejemplo, la terraza son tres. Y en la barra está mi hermana. En la cocina somos tres, que está la señora mayor con dos más. Y en el fregadero hay un hombre también, lo que pasa es que no está porque tiene libre. Y ya está. Yo llevo aquí 6 años y mi hermana 7. Y encantadas. Sí, me lió ella, sí. Calla y cola. Yo no trabajaba y nos metían un trabajo y mira, aquí me metí y aquí estoy. Aquí me jubilaré seguro. Lo más agradecido es el trato que nos dan. El trato. Porque nosotros no tenemos ninguna queja. Esto es como una familia, ¿me entiendes? Las trabajadoras, aquí no hay jefe, todo esto es una familia. ¿Y el defecto que tiene? Pues la calor. La calor. Que viene, ve la playa ahí y decir, uff, me pegaría un chapuzón ahora, porque no se puede.